bien, Onche? Sí, en principio sí, todos bien, con normalidad. ¿Y ahora qué tal? ¿Te metiendo en el trabajo de grupo? Bueno, poco a poco, claro. Al final llevan muchos meses parados en entrenar 5 contra 5, pero bueno, lógicamente, bueno, pues cada día un poquito mejor, pero bueno, lejos del nivel de los compañeros, ¿no? que ya llevan muchísimo más tiempo que él, y él además, bueno, viniendo una lesión. Pero bueno, para él una alegría, ¿no? Sí, hombre, claro, entiendo que sí, claro, tenía muchas ganas de volver a la pista, ¿no? De entrar con los compañeros y demás. Claro, lógicamente, el trabajo al final que hace solo y tal, pues resulta tedioso, ¿no? Y no te llega el momento de volver. Cuando vuelves a entrenar ya con todo el mundo es como, bueno, pues empieza una nueva etapa y es el punto final de la lesión. Una semana por fin enterita, ¿no? Ya más larga porque juega el domingo sí. Por la tarde para trabajar, entrenar. Muy larga para... A los jugadores se les hace muy larga, ¿no? Porque después de jugar 3 partidos en 7 días, tener 8 prácticamente hasta el siguiente, bueno, pues a ellos sí les hace larga. A nosotros pues nos ha servido para eso, para seguir trabajando, para mejorar cosas, para, bueno, ir incorporando a Jordan. Para nosotros nos viene bien como cuerpo técnico, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que después de la vorágine de la semana pasada, pues esta se te hace un poco larga. Y después de, bueno, del arranque, ¿no? De ese arranque, pues, sin pausa, sin descanso, ¿dónde ves que hay que, sobre todo, incidir para seguir creciendo y acercándose, que todavía faltará para lo que tú quieres? En todos los aspectos del juego, ¿no? Es que apenas llevamos, bueno, llevamos 3 jornadas, pero llevamos 2 semanas, ¿no? De competición. Entonces, bueno, la capacidad de mejora es enorme. Bueno, y no solo lo que nosotros podamos plantear desde el cuerpo técnico, sino eso que os digo siempre, las relaciones entre los jugadores, el que ellos se encuentren en su sitio, en la competición y demás, ¿no? Una cosa es la pretemporada y otra es la competición con público, los arbitrajes, el estilo de juego. Por mucho que le digas a alguien, mira, esto va a ser así, lo tiene que vivir, ¿no? En primera persona. Entonces, en ese aspecto, bueno, hay muchísimos aspectos todavía, valga la redundancia, a mejorar. ¿Algunos de los nuevos le ves que se le está costando más, quizá? No sé, pues a Simon, a Laxa, algunos que quizá le está costando más que a otros. Bueno, unos les lleva más, otros les lleva menos, pero yo creo que en líneas generales todos han, bueno, entendido perfectamente lo que queremos, van entendiendo perfectamente lo que es la liga y la exigencia, pero bueno, cada persona es un mundo, como bien dices, ¿no? Pues cada uno le cuesta a unos más, a otros menos, dependiendo de sus habilidades, dependiendo de su conocimiento del juego, pero no destacaría que unos vayan por detrás de otros. Lógicamente, los que llevan aquí más tiempo nos conocen mejor, conocen todo mucho mejor, la experiencia es un grado y los que debutan en la liga, bueno, pues las cosas son nuevas para ellos. ¿Y este Barça, tan cambiado desde el entrenador, desde el sitio a la plantilla, pero le anda todo el verano, al final, evidentemente, sí. está ahí, que tiene Euroliga, que parecía que iba a lo mejor a costarles arrancar, ¿no? Pero bueno, de momento están con 3-0, no lo creo que costaba. Bueno, yo creo que está muy bien, que bueno, el dinamismo ofensivo y la inteligencia ofensiva que siempre tienen los equipos de Sito, ¿no? Que tienen un estilo muy propio de su entrenador, muy trabajado, siempre son muy vistosos, juegan muy bien, son un equipo que tiene una transición defensa-ataque, yo creo que ahora mismo son los más rápidos de la liga y eso bueno, pues como cometas errores y pierdas balones y no tengas dureza, pues te penalizan en 2 segundos. Y ese penal del otro día anotaron 2 jugadores y sumaron 16 triples, ¿no? Es difícil encontrar un... Son un gran equipo, son un gran equipo, ¿no? Son el Fútbol Club Barcelona y son un equipo que se ha reforzado, yo creo que muy bien, con grandes jugadores, con experiencia NBA, Euroliga y demás. Bueno, están Eurtel, ahí está Hangas, Serafín Moerman, Sanders que ha hecho una gran campaña, Presi que les da también muchísimo nivel, la recuperación de Pau Ribas que está también en un momento excepcional. Bueno, podemos seguir recorriendo la plantilla del Barça, ¿no? Pero
Yo creo que ahora mismo están, para estas alturas de temporada, yo creo que están muy bien en los dos aspectos del juego. No perder balones, eso va a ser fundamental, ¿no? Fundamental. Y mejorar nuestro rebote, ¿no? Tenemos que ser muy duros en nuestro rebote para aquellas acciones donde ellos anoten, nosotros podamos también desarrollar nuestro juego, no darle segundas opciones a un equipo que ya es peligroso de por sí. Como te decía, yo creo que este aspecto de las 20 pérdidas que fuerzan al rival y los 11 balones que recuperan, esto es básico para poder estar en el partido. Nosotros siempre vamos a jugar a casa un grande, pues decimos lo mismo, queremos ser competitivos hasta el último cuarto y si ahí tenemos oportunidades, aprovecharlas, ¿no? Eso no cambia, pero para poder llegar ahí vivos, más que control del ritmo, yo creo que ese control de las pérdidas y de los errores no forzados, eso será básico. Yo os dije que Matt es un tío muy maduro, él ya lo sabe. No solo Matt, yo creo que cualquiera, ¿no? Es a los buenos los defienden los mejores, esto es así siempre, ¿no? Yo creo que Matt está acostumbradísimo a que lo defiendan grandes jugadores defensivos. Entonces, no hablamos nada porque yo creo que no ha resultado novedoso para él, no ha requerido una mayor explicación. Con este conocimiento que nos acabas de mostrar de Barça, ¿vas a ver el partido de Osi o no? Si voy a ver el partido de Osi, claro, por supuesto. Primeiro porque o meu traballo, pero segundo, ademais, que me gusta moito ver xogar a estos equipos, non? E bueno, como amante do baloncesto que son, ademais de que seña o meu traballo, como xa dicía, ver xogar o Barcelona Panathinaikos e ademais adestrados por Sito e Xavi, pois mellor que mellor, vai a ser un partidazo seguro e vou a disfrutalo como adestrador e como profesional. Bueno, pois a ilusión de casa en prórroga para ver 5 minutos máis, non, pois eso creo que é unha anécdota, pero sí que penso que vai a ser un partido enorme porque ten un montón de cousas, dous grandes adestradores, dous equipos de primeiro nivel, Xavi que xoga en Barcelona, todo, vai a ser un partidazo, sen dúbida, como foi onte o Málaga-Fenerbahçe ou calquer outro, non? A Euroliga é unha liga fantástica, eu son un fan declarado.